El día de hoy, hace unas cuantas horas, se llevó a cabo el torneo de Mr. Beast, en el cual, como saben, el ganador tenía la posibilidad de poder conseguir $1,000,000 y los 100 mil mejores puntos tenían la posibilidad de poder conseguir el paraguas en colaboración con Mr. Beast. Si jugaste este torneo, ya deberías de haber tenido tu puntuación y te debiste de haber hecho la siguiente pregunta: ¿cuántos puntos necesitamos para entrar al top 100 mil? Bueno, en esta ocasión, Fortnite hace unos cuantos minutos acaba de dar a conocer específicamente cuántos puntos se necesitan. Cabe aclarar que muchas personas pensaban que se había jugado o que no habían entrado muchas personas a jugar el torneo y por lo tanto pensaban que la puntuación iba a ser mínima. Sin embargo, las cosas no son así y entraron muchísimas personas a jugar, y bueno, Fortnite ya especificó cuántos puntos necesitas para poder entrar en este top 100,000. En esta ocasión, como pueden ver, lo que nos dicen es lo siguiente, y pues bueno, yendo al grano e yendo directamente al punto, necesitas un total de 85,040 puntos para poder entrar al top 100,000. En esta ocasión, si tú tienes más de 85,040 puntos, automáticamente vas a poder conseguir el paraguas de Mr. Beast. De hecho, este se va a entregar a partir del día de mañana, y pues la verdad es que es una muy buena noticia, ya que como saben es uno de los paraguas más difíciles de conseguir, ya que a pesar de que eran 100,000, pues de todos modos la puntuación fue bastante alta, fueron 85,000 puntos, que la verdad es que no era cosa sencilla el poderlo conseguir. Entonces, pues bueno, si tú obtuviste más de esta puntuación, el día de mañana, por lo que nos dice Fortnite, ya deberían de empezar a entregar lo que sería este paraguas. De todos modos, el ganador, por si alguien tiene la duda, todavía no se ha anunciado oficialmente. ¿Esto por qué? Porque como tal, Fortnite tiene que hacer una revisión para saber si esto fue hecho legalmente y si todo está bien, para ahora sí dictaminar al que fue el ganador del desafío de Mr. Beast. Pero de todos modos, para los demás es un poco más sencillo el poderlo revisar, y pues bueno, a partir de 85,040 puntos, si conseguiste más de esa puntuación durante las 3 horas, vas a poder conseguir este paraguas de Mr. Beast, que ya se entregará a partir del día de mañana. Así que la verdad, muy buenas noticias, sin duda alguna un torneo diferente que al mismo tiempo fue divertido. Sin embargo, también tuvo sus problemas, ya que por lo que estuve viendo hubo bastante lag, hubo bastantes bugs, pero a pesar de todo esto, creo que fue un torneo diferente y que al mismo tiempo nos daba la posibilidad de poder conseguir lo que va a ser un cosmético exclusivo, ya que este se pudo conseguir únicamente por este torneo. Y bueno, si obtuviste más de los 85,000 puntos, automáticamente lo deberías de conseguir, y pues bueno, ya lo estaremos probando el día de mañana. Y bueno, pues eso fue todo por el video. Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.